buenas, gente querida, ¿cómo están? Hoy estamos paseando y recorriendo la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, la ciudad más grande del Valle, en esta semana de felicidad plena, con la alegría tremenda que nos dio la selección. La verdad que me arrepiento un poco de no haber registrado nada de los festejos por estos lados, pero bueno, se vivió a pleno, como en todo el país, se festejó mucho. Y aprovechando esta buena vibra, buena energía que tenemos por estos días, salí a conocer esta hermosa ciudad de Córdoba. La ciudad está atravesada por el río Santa Rosa. Como podemos ver, el río ahora tiene poca agua, poco caudal. Hay un montón de playas que podés visitar en Santa Rosa. Casi toda la costanera tiene parque, como ven acá. Eso es algo que me gusta mucho. Se puede disfrutar del río a lo largo de todo Santa Rosa, ¿eh? Y miren las vistas que tenemos a las sierras. Muy bueno. Estamos subiendo como en un puente colgante. Un poco viejo, 1958 dice ahí. Y lo que me gusta es que el piso se mueve bastante. Bueno, y en este puente, como ya es costumbre, también las parejas vienen a dejar su candado. Hay muchos, ¿eh? Me pregunto cuántas de estas parejas ya se habrán divorciado, ¿no? Ojalá que no, ojalá que sigan juntos felizmente. El precioso río Santa Rosa, que nace en las altas cumbres, atraviesa todo el valle y desemboca en el dique de embalse. Es completamente protagonista de la ciudad y por eso vamos a conocer algunas de sus mejores playas. Bueno, y ahí me vine a conocer otra parte del río. Estamos con un amigo acá, un local que conoce Santa Rosa como la palma de su mano, ¿no, César? Hola, buenas tardes. Algo así. Hemos tenido la suerte de haber nacido y criarnos acá, así que conocemos no todas las piedras, pero casi todas. Casi todas las piedras se conocen. Está muy bien. Sí. Bueno, ahora vamos a mostrar dónde termina la costanera de Santa Rosa. Bajamos a ver este lugar. Está bastante bajo el río. Muy, 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 muy bajo. En esta época normalmente está época de lluvia. ¿Cuántas playas debe haber? No, por nombre... Incontables. Por nombre tenemos que hablar de más de 25 o 30 playas. Son kilómetros de río. Y son aproximadamente unos 6 kilómetros y medio que está Santa Rosa pegada al río. Del lado este, que sería Sierra Chica, y del lado oeste. 6 kilómetros y medio, 7, ¿no? Si vas hasta Vélez Crespo, contando son como 12, 13 kilómetros. ¿Pescando? Y si no, nos largábamos los días de creciente cuando éramos chicos, también de la olla más arriba, en cámara. Y bajábamos ahí en el puente colgante y caminábamos 3, 4 cuadras, estábamos en casa, nadando las axilas como si hubieras estado, te hubieran pasado una moladora. Acá sí, todo marrón. ¿Esta es la entrada del arroyo de Belgrano? Está muy linda la costanera acá, ¿eh?
sí. Después está La Olla, el otro. Ahí también puede ir. Me hablaron de La Olla, sí. La Olla es un lugar muy bueno. Usted hace 200 metros, ni bien hace 200 metros, toma un sendero en calle de tierra, hace bien. Más o menos un kilómetro, va a llegar a una entrada igual a esta, dice Camping La Olla. Toma mano derecha, 20 metros, tiene un puente grandote, mano derecha al puente, está el balneario de La Olla. Excelente. Esos son los dos balnearios que, por ahí los más renombrados que tiene Santa Rosa de Calamuchita. Y después tiene el otro balneario, que es el que está allá en el centro, que es el del Remanso. Eso es otro bañero, sí. Bárbaro. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Bueno, Jorge. Listo. Muy amable, gracias. Un abrazo, nos vemos. Cruzando este puente, sin ingresar a la arcada, sino bordeando el río y el barrio, caminando unos 200 metros aproximadamente, se llega a una de las playas más conocidas, la preferida por el turismo y por la gente joven. Se podría decir que en esta playa está la joda, la fiesta durante el verano sobre el río Santa Rosa. Un lugar donde los más intrépidos se animan a los clavados. Momentos de terror se están viviendo en la playa. Ay, hay nervio en el estómago cuando estaba haciendo eso. Este va con música de suspenso. Claro, hay un entrenamiento, uno no se tira de la mano. La primera vez arrancó uno que tiene 2 metros, después va uno más abajo que está del boxer para acá. Bueno, ese sí tira acá. Que está como en la parte más baja porque vos lo ves de ahí arriba y son miles de metros. No se sabe exactamente cuántos metros son. No, la primera vez te parece mucho más de lo que son en realidad. Las primeras veces. Comen el perro, ¿no? Así nomás. Pase, señor, pase. Sí, va a ser. Uy, qué mala onda. Eso fue bien argento, Julio. La ciudad realmente está llena de lugares, de rincones donde apreciar la belleza de Calamuchita. Pero además eso se complementa con buena infraestructura de ciudad. El centro, por ejemplo, es muy completo, se pueden encontrar comercios de todo tipo. Acá está la... Ahí tenés bares, todo. Otro dato importante es que en Santa Rosa tenemos el hospital regional al cual se puede acceder directamente sobre la ruta 5. Y por supuesto también se puede recorrer y conocer la parte más histórica del pueblo. La familia Baños dona, cuando se mudan a esta parte de donde está Nislao Baños y toda la familia de él, ajá, dona un pedazo para hacer esta capilla y para que se haga un cementerio en la parte de atrás, y dono un espacio que está atrás, que es el cementerio, que fue la... ¿Que sigue estando? Así decirlo. Sí, sigue estando, está en pie. Sí.
le quiero agradecer a César por esta recorrida por su ciudad natal y también contarles que además de conocer muy bien la ciudad, también sabe mucho de propiedades. Él es corredor inmobiliario de profesión. Les voy a dejar aquí abajo y en la descripción del video la página de su inmobiliaria por si hay interesados en invertir en esta hermosa ciudad serrana. Bueno, y ahora vine a hacer un sendero cortito, dice que son 300 metros solamente desde el ingreso. Vamos a conocer un monumento histórico que tiene Santa Rosa. Y es que Córdoba ofrece eso también, además de poder disfrutar del río, de las sierras, siempre hay algún lugar con historia que se puede conocer. En el sendero hay cartelerías que te van contando la historia de la huella jesuítica en Calamuchita. Fíjense, año 1926, hace casi 300 años. En esta zona estaban los jesuitas construyeron una estancia a pocos kilómetros de acá y lo que vamos a ir a ver ahora es un acueducto. El paseo está buenísimo, miren lo que es un bosque, hay todo como una barranca de este lado, está unos metros más adelante, seguimos. Bueno, ahí está, el calicanto de Santa Rosa, construido hace casi 3 siglos. La estructura formaba parte de un sistema de riego que tomaba agua desde el río Santa Rosa y recorría 36 kilómetros hasta la estancia San Ignacio. Unos fenómenos los jesuitas, las cosas que construían hace tanto tiempo. Como nos cuenta ahí la cartelería, fue construido en su momento con materiales de la zona, piedra, cal, ladrillos construidos artesanalmente. Después, con el correr del tiempo, bueno, lo acomodaron con materiales más modernos, ladrillos comunes que todos conocemos, cemento y demás. Pero es un monumento histórico que está bueno e interesante para venir a conocer por acá. Es muy alta la estructura, para que tomen dimensión me voy a ir a parar allá. Bueno, acá está la estructura, bastante alta. Por acá en teoría va un arroyo, pero ahora está completamente seco. Una lástima, yo había visto imágenes del lugar con el arroyo y esperaba eso, pero bueno, en este momento está completamente seco, va por acá. Bueno, acá seguí unos metros más para conocer un poco más el lugar. Más allá de que el arroyo está completamente seco, el paseo está bueno, lo recomiendo porque es todo bosque, se respira un aire fresco, lindo, así que si están por acá próximamente, más allá de que el lugar no tiene agua, el año 2022 fue un año de poca lluvia. Muchos ríos en Córdoba están con poca agua. El lago San Roque incluso está con una bajante histórica. Más allá de eso, el paseo está bueno, lo recomiendo. Así que si están por Santa Rosa, ya saben, una actividad linda y gratuita que pueden hacer es venir a pasear al calicanto de Santa Rosa. Bueno, nos pusimos un poco de repelente para mosquitos y vamos a hacer lo último de hoy. Es el sendero del Vía Crucis
No sé si voy a llegar hasta arriba de todo, porque ya es un poco tarde, pero algún punto con buenas vistas vamos a encontrar seguro. Bueno, llegamos hasta acá. No llegamos hasta arriba de todo, pero desde acá ya podemos ver la ciudad bastante bien. Santa Rosa es una ciudad hermosa, bastante completa. Muchas veces me preguntan o me piden que recomiende lugares. Sin duda que Santa Rosa de Calamuchita y alrededores es uno de los lugares de Córdoba que más recomiendo, porque es muy completa en todo sentido. Lugares con belleza natural, el río impresionante con una costanera hermosa, muchas playas para conocer, para visitar, pero todo eso con infraestructura de ciudad pequeña. Tenés todo lo necesario, el hospital, bancos, comercios de todo tipo, un centro bastante completo con bares, restaurantes, casas de electrodomésticos, supermercado, tenés todo lo que tiene una ciudad pequeña. Así que sin duda Santa Rosa es un lugar que tenés que tener muy en cuenta para venir a vacacionar, para venir de turista o también para venir a invertir, a vivir, ¿por qué no? Es un gran, gran lugar en las sierras de Córdoba. No hice un video específico del mundial, no me subí a la fiebre mundialista, pero no quiero dejar de decir, de agradecerle a la selección por la alegría enorme que nos dio esta semana y porque dejaron todo.